Yo propuse no simplemente acabar las asambleas, sino las gobernaciones. Sí, porque Colombia es un país, es una república unitaria, y en el único país del mundo que se conservan gobernaciones es en Colombia. Lo que hay es distritos federales, y esa es una figura distinta. Esto lo propuse por allá en el año de 1997, y fui editorializado por El Tiempo, pero después a las asambleas les dimos cuerpo. Las asambleas eran entidades administrativas, ahora son entidades político-administrativas. Y esa es otra reforma constitucional de mi autoría. Las asambleas son una especie de congresos pequeños. Los consejos son una especie de congresos pequeños. ¿Por qué? Porque tienen funciones político-administrativas. De manera que se fortalecieron y esas son instituciones que están prendidas en el alma nacional y por eso hoy su vigencia.